Y a ver, vamos a poner un poco en contexto todo lo que hemos hablado durante la entrevista, porque al final hemos dado muchos tips, muchos consejos, muchas recetas, muchos ingredientes que se pueden utilizar. Y ya hemos visto que también depende mucho del contexto de la persona, que hay recetas que vienen bien para un triatleta, pero a lo mejor para una persona que quiera perder peso y no tiene mucha actividad física, no son lo mejor y no deberían incluirlo a diario, pero también veo como que hay gente que a lo mejor come una vez a la semana algo así, digamos, una pizza o una hamburguesa como estamos hablando, y crees que sería necesario en este tipo de personas que solo a lo mejor una vez a la semana salen fuera a comer o se quieren hacer algo así, que hagan esta alternativa o pueden hacer una pizza, una hamburguesa, un helado normal. Mira, yo cuando empecé a trabajar, marcaba siempre, siempre, siempre en las planificaciones, ponía la frase, hoy es tu día libre. Siempre, siempre lo ponía. Y yo a la gente le decía, no, pues una comida, una cena, lo que quieras. ¿Y sabes qué pasa? Es como que les daba permiso para saltarse algo que no quería que se saltaran porque creía que no tenían que saltarse nada, que todo estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora, desde hace unos años? Esta frase la he borrado completamente y lo que les digo es, no quiero que desdibujes tus momentos sociales, quiero que los afrontes. Es decir, si hay una semana que tienes que salir a cenar 3 veces y esas 3 veces eres consciente de lo que estás comiendo, cómetelo. Es decir, porque si no al final es primer mes de resultados, súper resultados, segundo mes de resultados, resultados normales, tercer mes de resultados, no hay resultados. Y esto muchas veces viene, aparte de por el tema de dejar de pesar cosas y demás, pero viene porque primer mes me he metido en una cueva y no he salido de mi casa. Segundo mes, como ha ido bien, empiezo a levantar un poco el pie del acelerador y ya he salido a comer un poco y tal. Tercer mes, he hecho lo que hacía. He salido a comer y cenar como salía antes, sin perdón, a conocer el límite de mi cuerpo. Entonces, creo que es algo que debemos ser o hacer conciencia a la gente de poder de enseñarles a afrontarlo y decirles, oye, mira, si sales a cenar y sales a cenar como si no hubiera un mañana, probablemente, si no hay actividad física regular, etc., lo que hayas conseguido entre semana, el fin de semana, lo vas a perder. Entonces, ¿esto quiere decir que no puedas salir? No. Pero puede ser que en vez de 4 cervezas te pidas dos, puede ser que en vez de una pizza te comas media y puede ser que en vez de un postre lo compartas. Y esto es afrontarlo, porque al final el cuerpo sabe si te estás comiendo por aquí o si te estás comiendo por aquí. Y creo que también es otra forma de socializar sin remordimiento y sin alteraciones del estado de ánimo, ¿no? Del estado emocional. Y creo que esto es importante. Y también digo, y si algún día tienes que liarla hasta conocer el límite de tu cuerpo, pues, oye, mientras lo sepas y el próximo día lo podamos hablar, no va a pasar nada. Yo creo que nuestra función es más acompañar que exigir, ¿no? Y creo que estamos también para esto. Entonces, no creo que la idea sea sales a cenar y hacerte una pizza de coliflor, porque esto al final es, y sobre todo cuando yo creo que cuando la gente en su entorno nota que hay alguna persona que está comiendo diferente o que está a dieta, es como el blanco perfecto de ese momento para que todo el mundo se meta con ellos. Y creo que es lo peor que te puede ocurrir, porque entonces es en un momento que era para disfrutar, iba a ser una agonía, iba a ser un mal trago. Entonces creo que no deberíamos hacer pasar por ahí a la gente. Exacto, eso es el estigma del que está a dieta, estoy muy de acuerdo con él. Y al final, yo lo que digo es no poner, por ejemplo, en una dieta que esté pautada, entre comillas, ponerle el sábado, puedes comer lo que quieras, sino te ha surgido algo, pues vale, puedes ese día salir a cenar y cenas lo que hay, no tiene por qué irse la cabeza y ponerte a comer como un loco, pero no pasa nada porque ese día te salga un poco. Otra cosa es que es muy común que 3, 4 o 5 días seguidos te digan vamos a tomar algo. Pues en ese caso no te voy a decir que digas que no a salir, sino que controles más la comida que comes ese día. A lo mejor un día te da el gusto y te pides lo que te apetezca, pero en el resto intenta tomar las mejores decisiones posibles. No se trata de hacer siempre el 100%, sino de hacer lo mejor que puedas con lo que tengas disponible en ese momento. Correcto, correcto. Es que el momento también lo hace todo y con quien estés. Vale.
Creo que hemos abarcado bastante bien todo esto, cómo incluir estos alimentos en una dieta, cómo hacer recetas y que la gente se lleva bastantes consejos prácticos, pero ¿quieres comentar algo que yo no te haya preguntado? No, yo creo que hemos hablado incluso con lo del tema del hospital, hemos tenido una buena, hemos tenido una buena charla. No, no, yo creo que hemos hablado de todo. Vale, pues voy a pasar a hacerte preguntas que suelo repetir al final de los podcasts. Y la primera es, si puedes recomendar una acción o un hábito que se repita día a día para que nuestros oyentes lo sigan, pero solo puedes recomendar uno que vaya a mejorar, ya no en temas de salud o de fitness, sino en cualquier aspecto, su vida, ¿qué hábito o qué acción sería? Uf, solo una. Buah, pues, a ver, a mí la de, bueno, ya te, como antes ya he comentado la de sano no es igual a infinito, sí que hay una que últimamente sí que es, digo mucho y creo que va muy al hilo de lo que hemos comentado en la entrevista, y es que solo comer sano no te hará estar más sano. Es decir, hacer ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio, descansar, tomarte tu tiempo, creo que todo esto es importante también. El mensaje lo comparto mucho y de hecho son cosas que muchas veces pondría por encima del hecho de comer sano en sí. Porque se notan más en el día a día, a corto plazo, digamos, y te van a motivar más que el hecho de comer ensalada. Tal cual, tal cual. Vale, y ahora, contenido que recomiendes en cuanto a libros, podcast, blog en página web, canales de YouTube, cuentas de redes sociales. Pues mira, el último libro que me llegó, y la verdad es que me parece muy acertado para casi todos los profesionales que nos dedicamos al sector, es el de psiconutrición de Griselda Herrero y Cristina Andrades, que la verdad es que me ha sorprendido mucho. Y creo que nos da nos ayuda con herramientas para el tema este de generar empatía, de evitar generar o de cómo llevar, ¿no? Un poco desde el halo del nutricionista, la parte de remordimiento, de ansiedad, ¿no? Pues al final yo creo que todos somos conscientes, una vez llevamos unos años trabajando, que el papel del psicólogo es fundamental en nuestro trabajo. Y creo que este libro nos puede ayudar a dar pinceladas en algún tipo de herramienta que podamos generar o cómo se pueden sentir la gente que nos lleva a consulta con respecto a sus emociones y la comida. Y con el tema de contenido social, pues bueno, sobre todo cuentas de Instagram que a mí me gustan mucho, obviamente la de mi compañero Miguel, la de Leve Nutrición Deportiva. Considero muy interesantes las de dos Nutris que creo que van a llegar muy lejos, que son Carlos Ruiz Nutrición y Marcos Nutrición. Y luego hay dos que he descubierto recientemente, que es uno que es de Fitness Chef, que me gusta mucho porque sin hablar, no sé si lo conoces o no, a The No Fitness conozco. Chef, pero hace como comparativas, a ver, no son comparativas solo calóricas, ¿no? Pero habla de esto, habla de, te estás comiendo una ensalada de 1.000 calorías, crees que esto es sano. Y niegas todo esto, que son menos calorías, pero que es más social. Pero creo que en una foto recoge muy bien todo esto que ahora estamos yendo en algunos sectores a extremos, ¿no? Y creo que ayuda mucho a normalizar y a relajarnos, que creo que esto de la normalidad es algo que nos estira mucho, pero creo que es importante. Y Anti Diet Dietitian, que también hace trabajo de este tipo, también es otra cuenta de Instagram que me gusta bastante. Y esto, bueno, es un poco el contenido que me gusta con respecto. YouTube lo veo poco, podcast, por desgracia, no puedo escuchar muchos, y esto es lo que puedo aportarte. Lo dejaré todo abajo en la descripción para que la gente pueda echarle un vistazo con más calma. ¿Y quieres nominar a alguien para que venga al podcast? Pues mira, la verdad es que no tengo a nadie pensado, pero ya que te he comentado lo del libro y no sé si la conoces, Griselda Herrero, tuve una entrevista con ella y la verdad es que es una tía que también lleva muchos años dedicándose a la parte de nutrición y creo que es muy interesante. Sí, yo la sigo y además también puede aportar mucha experiencia. Así que se lo comentaré, si puedo. Y ahora ya, pregunta más personal, ¿cuáles son tus proyectos, objetivos a corto, medio y largo plazo? ¿Y dónde podemos saber un poco más de ti?
Bueno, pues saber de mí, bueno, yo creo que en mi cuenta de Instagram publico bastante acerca de un poco todo lo que hago. Pero bueno, yo estoy en Valencia, en Rocafuerte, en una clínica de nutrición, en Nutralab. Y bueno, proyectos, pues como te comentaba al principio, soy un poco culo inquieto, ¿no? Entonces, como proyectos ahora sí que estoy, a ver si puedo acabar de lanzar un programa de salud, cocina, nutrición, actividad física, que tengo algunos programitas grabados, estoy viendo a ver cómo sale la cosa, pero de momento, bueno, pues tenemos pendiente este año, queremos sacar desde la clínica junto a Miguel y junto a Clara unos cuantos libros recetarios, tanto dirigidos a la parte de deportiva, ¿no? Pues queremos generar un libro de preentrenos, de intraentrenos, de postentrenos, hablar un poco de suplementación y combinar esta teoría y práctica que creo que para el deportista le puede ir muy bien. Queremos sacar un libro de alimentación infantil, pero ya para septiembre de 2020. Estamos inmersos en tema de los cursos de formación desde la clínica. Y bueno, alguna cosilla más con respecto a algunos proyectitos que hay más en mente, pero bueno, en esencia eso y seguir con la clínica, con la parte de consulta. Veo que tiene 200.000 cosas, así que estaremos atentos. Sí. Y bueno, vamos a ir cortando ya la entrevista. Creo que ha sido bastante completa. Darte las gracias otra vez por todo lo que has aportado y por los consejos que has dado. Y nada, vamos a despedir. Si tú tienes algo más que añadir, este es el momento. Qué va, me lo he pasado súper bien, me lo he pasado súper bien, Carlos. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Muchas gracias a ti por aceptar. Y nada, con esto despedimos. Así que un saludo y a seguir creciendo. Venga. Escucha cómo suena. Pues imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Yo, escucha cómo suena.